comparando todos los resultados de esta temporada. De hecho, ya tenemos imágenes del mapa de consulado, que ya nos vamos a ir con el mapa. Veíamos allí las votaciones internacionales, la gente también, la audiencia se iba con Virtus Pro. Lo que te iba a mencionar es que el equipo de Virtus Pro, perdón. Yo te perdono, pero elabórame el mensaje, porque ahora ya me has perdido, ya no sé dónde estamos. Ah, vale. Está. La acabo de ver en la cámara que está bebiendo agua. Digo, ostras. Sí, sí, perdón, ya. Me estaba ahogando allí. Bueno, claro, vamos claro, a ir claro. Con los baneos del mapa. Capitao. Era otro que estaba pensando, lo iba a mencionar antes. Que se lo quitaba el equipo de caos de primeras. Ahora es cuando viene lo que estábamos hablando, lo que tanto estábamos discutiendo, Ross. Claro, a ver, yo. Aquí para mí sí es importante ver que quitar a caos en ataque. Ellos empiezan defendiendo. Se quitan a Thatcher. Algo bastante normal. Te quitas de en medio Thatcher, permites que te jueguen con Maverick. Thatcher es muy peligroso a la hora de poder tomar todas las bombas que no sean la inferior. En la inferior, bueno, sabes que seguramente te abran con un Maverick. Se quitan Valkyria. Sí, lo estábamos hablando y se lo quita de hecho el equipo de Virtus Pro. Son los que se quitan a esa Valkyria. Vamos a ver cómo lo se van a aprovechar. Y el último baneo es el de Mute. O sea, se cae el Thatcher, se cae el Mute. Dos agentes británicos que se van fuera de estas cuadras. Unos baneos bastante curiosos. Muy curioso para... eso. Sobre sí, todo sí. Que sea el propio Virtus Pro quien se quite la Valkyria. Sí que es verdad que delante tienen un main IQ, pero me parece curioso. Cuanto menos. Sobre todo en un mapa en el que podrían utilizarla para ser tremendamente agresivos. Bueno, primera ronda empezará... atacando el equipo ruso, defendiendo los chicos de Caos. Ya no podemos llamarles el equipo sueco, pero bueno, el equipo de Caos que estará realizando la defensa. Sí, de hecho vemos allí, veremos si hay algún sexto pick porque algún parte de algunos de estos equipos lo vemos. De hecho, Melusi, que se lo va a quitar Crying para coger a ese Wamai. Sí. Gente que sabemos que no viene nunca mal para ningún tipo de situación. No, Melusi es bueno para defender la zona de lobby, pero creo que sinceramente Wamai es mucho más importante a la hora de... te va a gastar ADS también el quitar humos, pero también en el caso de que tengas que coger uno, si lo puedes coger elevado, no va a hacer nada. Se van a ver los pies y lo que no vemos es la partida, Naigal. Se nos ha quedado todo totalmente friseado. Exacto, parece que tenemos un pequeño rejoz al inicio de la partida. Ahí estamos ya en cámara, perfecto. Sí, sí, nada. Sí. ha habido un pequeño rejoz allí, parece un pequeño problema técnico, lo solucionarán rápidamente y volveremos a la partida. Lo que veíamos, el único sexto pick era de lo que estábamos hablando. Dos agentes que estábamos mencionando tú y yo, que a lo mejor se iban baneados, alguno de ellos dos, a lo mejor hasta los dos. A la final los tenemos en juego. Y la verdad es que, claro, se les puede sacar muchísimo provecho. Yo creo que los dos, hasta traerlos en la misma composición, nunca te va a venir mal. O sea, pero fíjate lo que estaban planteando en lobby, que me parecía muy interesante. Teníamos por una parte Mira, que está destinada, imagino que una a la planta superior, quizá mirando oficinas, y la otra colocada en baños para hacerte sí, fuerte sí. En la zona de piano. Y llevaban Jagger Wamai, estaba creo que un Smoke también con ellos, y ya está. O sea... No queda más. Estaba todo muy bien pensado. Sí, obviamente. ¿Por quién ponías la Melusi? Necesitas todo lo que estaba anteriormente. Quizá por la mira, pero lo que te da la mira cuando no tienes visión. Lo que me refiero es que, claro, en otra bomba se le puede sacar, puedes utilizarlos a los dos. En esto, obviamente, es mejor opción traerte el Wamai. Porque, a ver, traer Wamai, pues si los comparas directamente entre Melusi y Wamai, creo que Wamai te va a ser siempre más útil. Porque si sigues jugando en este meta de que tienes que traer mucha utilidad, tienes que lanzarla, entonces solamente traerte 3 ADS no te van a durar mucho. Y defendiendo en esta planta del medio, lo que quieres es aguantar por lo menos bastante tiempo en la planta superior, complicarles ese pusheo y tener el Wamai teniendo esos discos que los va posicionando poco a poco. En lo que va avanzando la ronda les complicas ese pusheo, y ya claro, la mira yo no la cambiaría si es el estilo de juego que van a traer, porque también se complementa a ese juego de quitarle el tiempo, es una mira, tienes que intentar quitártela desde abajo, que es lo que se suele hacer en este mapa de consulado, de frente es muy complicado, pero claro, si la estás jugando lo mejor, en esa zona de SEO, que aunque es bastante arriesgado por las ventanas, la única manera sería intentar sacarla desde afuera. Ya el jugador que tengas en... es donde yo la utilizaría menos, pero en las dos bombas principales hablamos de, bueno, principales, sí, hablamos de lobby, hablamos de garaje, para mí es muy usable, sobre todo en la zona de garaje en la cual no la puedes romper en vertical. La de baño sí la puedes romper desde una pixel que hay en CEO en un angulito, puedes llegar a verla y romperla, pero o tirar una granada que la pueda romper, que también es otra opción, pero
Por lo contrario, me falta un poquito de dónde la colocaría, especialmente en la bomba superior. Ahí quizá buscas otro tipo de defensa, que te puede venir mejor otros personajes. Es lo que estaba pensando. Quiero ver dónde van a posicionar esa mira, porque la cosa es por dónde va a venir ese ataque concentrado en la parte de arriba, porque pueden venir por office, pueden venir por la parte de deseo, depende del planteamiento que tengan, como lo vean la situación. Y es que claro, una vez que posicionas la mira, la tienes enfrentada hacia un solo lado, así que vamos a ver cómo lo intentan atacar y cómo, obviamente, cuando vean esa mira, ya tenemos imágenes del partido nuevamente. Y con un jugador muerto, quedan 20 segundos, ¿sí? El fallo era del Observer, pero no de la partida. Mitolane, que se encuentra con WTG, entrando Milon para hacerle el kill al señor Renuil, 3 contra 3, 10 segundos y esta ronda pinta de momento muy bien para Chaos, pero está mandando ya el amigo Rask. Milon con la kill cortando lo que pasara por el pasillo. Se ha desplantado Rask, que va a terminar cayendo a manos de la SMG. Vito, que con ese maestro va a hacer mucho daño. Arriba se queda invocando algo el amigo Pasha. Lo vieron perfectamente, lo elimina, lo ejecuta secretly. Va a ser primera ronda para Chaos. Y la verdad es que fue un retake de la bomba bastante bueno. O sea, caía ese ras para plantar la bomba, lo realizaban un tiempo perfecto, el humo caía bastante tarde, pero es que empezaron a caer esos jugadores, esos atacantes poco a poco por el equipo, por la defensa que estaba haciendo Chaos. Ese retake, ese maestro en la zona de caracol que subía y conseguía eliminarse también a la Sofía que estaba allí con el Walvan. Empezaron a quitarse cada uno de los jugadores de por medio y terminan metiendo la primera defensa. Lamentablemente nos perdimos como un poco más de la mitad de la ronda. Poco más, dice, un poco más. Sí, realmente el tiempo... Yo creo que tengo el razonamiento del por qué esta ronda no la ha ganado el equipo de Virtus Pro. Y es que no le ha dado tiempo a Pasha a invocar realmente ese hechizo que estaba haciendo en la parte superior. Y ahí, bueno, pues lo han castigado a tiempo. Enseñaban una clase, al final va a ser maestro el pick para jugar arriba. Y van a llevar también a Melusi, interesante, la gente afroamericana para defenderse de esta parte superior. Primera ronda para Chaos, empiezan fuerte ante el top 3 de la liga. La verdad que un buen comienzo que tiene por lo menos en este partido, aunque no hayamos visto el 100% de esa ronda. No sé si habrá alguna parte de dropeo por parte de Virtus Pro, pero lo veremos en las siguientes rondas. Vamos a ver dónde van a posicionar esas cargas de Melusia. Ya estamos viendo la primera en el medio de Meeting, así le complica la entrada de la ventana y de las mismas puertas al que intente cruzar por allí. Es que es increíblemente fastidioso lo que es una Melusi a la hora de pushar una bomba. O sea, cuando entras por una ventana, entras por una puerta, tienes eso allí y estás en un momento de tensión, tienes pocos segundos, tienes que intentar pushar y el mismo sonido es lo que te va poniendo más nervioso, porque sabes de que estás allí y tienes que acercar al aparato e intentar romperlo. Te escuchan, tú no oyes y no te puedes comunicar bien con tus compañeros porque no les oyes. Escuchas wow, como un didgeridoo todo el rato ahí sonando. Claro, la cosa es que tienes que romperlo con un golpe y tienes que dejar de apuntar. La verdad es que Melusi da muchísimo juego en muchas situaciones. El que está haciendo mucho juego ahí es la misma Melusi de ese Krayen, pero que decide retroceder. Tiene un arma que le permite muy bien ese juego de roameo a la Melusi, ¿eh? Ese buen pepo para abrir toda la mesa al completo y aparte hacer un pequeño agujero. Se va a quedar Krayen con esa T5 SMG en la zona de piano. Importante que aguante esa Melusi ahí, porque aparte es un agente que porta un C4, el único que va a llevar ahora a Chaos, y ya se quedan sin maestro. Van a perder al agente italiano. Bastante rápido ese kill de Raj y Pasha, que hace lo mismo con Next One. Se quitan a ese Jagger de por medio. Ya es una situación de un 3 contra 5 con 2 minutos por delante. Y esto que pinta mejor ya para el equipo de los Osos. Situación peliaguda la que tienen ahora. Envían rápidamente a Krayen a la zona de ventanillas. Ese dron que no le ha visto de momento. Y creo que la intención era intentar ejecutar con C4 una entrada en la zona de oficinas. Ya lo toma rápidamente. No había visto un personaje correr tanto como Raj con esa Ashe. Creo que hemos tenido algún tipo de error, porque ha cogido la velocidad supersónica. La verdad es que no me sorprende que pueda ir tan rápido y el que se quita tan rápido a ese smoke. O sea, ya es una situación de 2 contra 5 todavía. Esto prácticamente es un ataque perfecto. Ese Pepo, que si fue bien ubicado, se quitó ese mal de ojo y de paso la trampa de Melusi. Esta situación que para los dos jugadores de Chaos está extremadamente complicada. Claro, pero Melusi ahora lo que tiene que hacer es quedarse donde está. Su C4 puede ganar una ronda. Vaya balita de Renuils con el MP5 sobre Pasha. Va a caer directamente ahora Milon a buscar la kill sobre Krayen.
La kill que no ha venido por parte de ninguno, pero Krayn se queda tremendamente tocado. Este C4 que no hace absolutamente nada. Y el Sedax que ya no hace falta ni que lo planten, porque el señor WTG cortando perfecto desde la zona de circulares. Veía cómo salía de piano esta Melusi y la bala atravesando la pared muy buena. Sí, le hizo bien el traqueo allí cuando corría hacia la escalera amarilla para rotar. Y le terminaba eliminando el equipo de Virtus Pro, que mete el 1, mete su primer punto para empatar esta partida. Sí. Veíamos la primera ronda que se les iba de las manos, pero esta segunda de verdad es que lo hicieron bastante bien. Casi un ataque perfecto, porque perdieron un jugador allí al final, pero estuvo muy bien hecho el ataque. Lograron tomar control de básicamente todo y van cayendo los jugadores de caos poco a poco. Y al final se les complica muchísimo. Parece que van a no van a repetir, se van ahora a la zona de garaje y cafetería. O sea, no van a repetir ninguna bomba. Han pasado ya, esta es la tercera bomba a la que van. Bueno, algo que hacen muchos, ver cómo está el equipo enemigo tanteando los ataques, ver dónde tú puedes hacer un poquito más de daño y pasar por las tres defensas en rondas alternas es lo mejor. Van a jugar ahora sí con mira, lo comentábamos anteriormente, y es lo que está haciendo el equipo de Chaos. Te colocan mira tanto en la zona de lobby como en la zona de garaje. Arriba lo van a cambiar por una Melusi, pero aquí abajo combinan mira, Melusi, Jagger. No van a estar jugando con Wamai en este caso. Bueno, pero el resto de composición que traen es una buena opción. Vemos la mira allí en el medio del garaje. ¡Abierta! Es media estrategia de Vaitomi. Es media estrategia de Vaitomi. O del mismo Blade de Vanguard. Bueno, sí, verdad. Era de Blade en la serie Masters. Sí, de hecho, esto la intentó en Echelon, después Vanguard. Y después en ese momento de la SL Master de Black Claw, él lo intentó. Pero era con una doble mira, en esta vez tenemos una sola. Doble mira y dejabas abierta las dos, si no me equivoco, o una abierta y otra cerrada. Creo que era con las dos abiertas, ¿eh? Era un poco una navaja de doble filo, porque te podía salir bien o te podía salir bastante mal. El que le sale mal es a Nexon, que le quita la cabeza a Pasha, y ya es una situación de 5 contra 4 cuando tenemos básicamente toda la partida por delante todavía. Sí, sí, la ronda que acababa de empezar y ya pierden a Jagger, mala idea. La que le ha salido a Chaos enviando al Roamer en solitario. Y la segunda vez en la que castigan muy rápido los Roamers, ¿eh? Esta situación aquí que me gusta. Está ahí aguantando Krayn. Le abrieron por debajo. Sí, era su compañero, le estaba esperando allí que le diera el call exacto para que le abriera la trampilla y pudiera bajar rápidamente. Quería Krayn intentar conseguir una kill, pero lo único que consiguió fue un drone. Y Krayn ahora aguantando muy bien, va a dejar muy tocado a WTG, que me sorprende que, bueno, claro, esta mira que han colocado abierta, lo que te impide el timing es lo que te impide, Naigal, es que puedan hacer Maverick Trick. Sí, acercarte al muro se te hace muy complicado. Y es que no sé si la Melusi entrará en el rango de la mira y no sé si le terminará afectando si se pega al muro el mismo Maverick, por lo que te hace una jugada mucho más arriesgada. Claro, ahora que tenemos más agentes y más cosas, cada vez este tipo de estrategias tan alocadas de esa época pueden tener un poco más de sentido. Aparte de impedirte hacer el Maverick Trick, puedes tirar utilidad para cancelar aperturas. Fíjate lo que está haciendo ahí ahora mismo ese maestro. No le ha salido del todo bien esa granada de impacto, que no ha ido donde debía. Y a Rask, que le hacen la pedicura, pero con mucha mala idea, ¿eh? Lo acaba de dejar muy tocado Krayn ahora. Rask, que tiene la suerte de salir con vida. Y Pasha, que se carga a Vito, que intentaba, imagino, que traer algún tipo de C4 desde la zona de seguridad. Pues no, estaba en el pasillo de servidores. Termina palmando, como lo hace ahora Pasha, a manos de Krayn. Está moviéndose de forma muy inteligente Krayn, subiendo, bajando, haciendo mucho daño. Le está persiguiendo Rask, pero lo escucha perfectamente y triple kill ya para Krayn. Esto era un juego del gato y el ratón, literalmente estaban siguiendo los pasos uno de los otros, pero Krayn es el que termina siendo el último refrag. Esto es una situación de 3 contra 2. Las balas que vienen le impactan la cabeza a Showways. La kill por parte de Renuil, que es bastante buena, y queda todo en manos de Milon, que termina consiguiendo una kill. Situación de 1 contra 2, es bastante posible. Es posible, pero aparte tienen a Maestro disparando. La poca vida que le queda a Milon, no es muy aconsejable entrar por esa zona de amarillas, pero sigue intentándolo. Al final es Secretly con la SMG quien lo termina despachando. Segunda ronda para Chaos. Muy, muy, muy buen ataque. Defensa, perdona, por esa Melusi, ¿eh? Moviéndose por absolutamente todo el mapa. Al final ha sido Milon quien ha terminado cortando al jugador, pero gran ronda la que se ha hecho Krayn, ¿eh?
Sí, la verdad es que Krayn con ese juego de Romeo estuvo bastante activo, dando muchas vueltas por el mapa, eliminando drones también y dándoles un poco de mareo. Eliminaba drones en main, caía por trampilla, rotaba por la parte de abajo del mapa, lograba conseguir unas kills, daba hasta la vuelta por arriba, hizo que la Ashe le estuviera siguiendo básicamente todo el rato, por eso decía yo que parecía un juego del gato y el ratón, y la terminaba eliminando en main. Si no me equivoco, llegó a hacer una triple kill en esa ronda. Así que la utilidad aparte de la utilidad que te trae la Melusi, te sirve de roamer de forma excelente. El arma que trae, la misma de la Legion, para mí es una de Sí, las sí, mejores sí. armas de defensa, muy fácil de controlar, tiene muy buena precisión y no sé, lo creo que la cadencia es bastante decente para lo que es el arma. A mí me parece, desde que entró con Lysion, una de las mejores armas del juego. Y el hecho de que puedan exportarla a ser alguna gente más quien la lleve, me parece perfecto. Y creo que encaja muy bien sobre este tipo de juego que te permite Melusi. Es un personaje a la hora de moverse por el mapa muy similar a un Jagger, de te dejo mi utilidad y me voy a romear por ahí, porque mi kit armamentístico me lo permite. No es un personaje tampoco precisamente lento y tiene utilidad para hacer daño. Tienes en esas manos el C4, que si tú puedes moverte con un C4 por todo el mapa, estilo te puede hacer un mute. Nunca sabe el equipo atacante por dónde va a poder entrar con seguridad. Exacto. La verdad es que Melusi es un agente que se le puede sacar muchísimo provecho, nunca te va a venir mal en cualquier composición que quieras intentar. En la máxima competición, el European League nos lo demuestran muchas veces. Aquí vemos a Renault el silenciador en la Vector. He visto ya bastantes veces eso. Yo es que no me terminé de convencer casi ningún arma con el silenciador. Por el pequeño daño que terminan perdiendo, a veces una bala puede ser la diferencia entre la Exacto, vida y es la que muerte. me parece que te lo comentaba a ti el otro día, no sé si fue a ti o a otro de mis compañeros, quizás Reina. La diferencia es una bala. Cuando vas a pegar un spray, le matas sí o sí. Se puede diferenciar por ese tipo de cosas, pero bueno, depende de tu estilo de juego. El que no se vea la dirección donde estás disparando, a lo mejor te sirve mejor. ¡Ay, la bala! Iba con muy mala saña sobre la posición Sí. que tenía Renuils, pero no ha terminado de asomar. Imagino que estaba droneado previamente y Me ya tiene gusta. rápidamente a Krayn cubriendo, ¿eh? Me gusta muchísimo el juego de esta mira que tienen allí puesta. O sea, tienen que intentar sacarla desde el balcón, que es lo que va a intentar hacer ahora Milon. Pero claro, hasta que no saquen a ese jugador de allí, no pueden pushar el resto de esa zona superior. Y es que hay otro jugador apoyando a esta mira que de hecho ya sabe que está allí en el balcón. Vamos a ver quién termina ganando este tradeo. Sí, pero a fin de cuentas te sigue funcionando muy bien la mira, porque lo que Sí, te sí, da es sí. visión, sin tener que arriesgarte. Tiene ahora Next One haciendo el apoyo para que le cubra de la zona de blancas, y Renewal solo tiene que preocuparse de la zona del balcón. Le van a ver ahora. Buena bala de Miglon, inteligente. Capaz el más inteligente de este equipo de Virtus Pro en esta nueva temporada. Y ya han tomado la zona de proyector. A partir de ahí, ya con proyector tomado, puedes empezar a atacar incluso la bomba inferior, que mientras tengas el control de proyector, la ronda es muy tuya. Veía completamente a Next One ahora Milon, y le ha salvado a Milon la farola. Sí, literalmente la farola le terminó de salvar la vida porque se acaba de quedar como a 10 de vida aproximadamente. Sí, diría yo que 10 o 20 de vida se ha quedado este Next One, que ha tenido que rotar a la parte de abajo. Se queda Krayn, va a ser el que va a decidir jugar un poco más agresivo, seguir aguantando un poco más en esa planta superior y hacerles perder más tiempo. Porque miren el marcador arriba, el tiempo, quedan solamente 40 segundos. El tiempo que hacía perder ese Jagger y esa mira ha dado frutos, por lo menos hasta este punto de la ronda. Buena rotura sobre el Melusi que colocaba ahí Krayn, en ese Banshee, que no va a estar ni va a permitir al equipo de Virtus Pro entrar directamente al lobby y hacer la plantada. Pasa que está también cubriendo, ¡Uy, pero el ese humo! humo atravesando lo va a terminar eliminando. Sorpresa, nadie se lo esperaba. Termina cayendo Pasa, que en estos ataques a la zona de meeting está teniendo bastante mala fortuna. Intenta hacer la plantada, tiene que cubrir WTG, pero no ¡Oh! va a encontrar. Secret Link, Milon y Rush con las kills. Ese maestro que intentaba hacer daño a Next One, que tiene que hacerlo bien. Ya colocan de nuevo esa plantada. Bien, ahora Rush para cortar a Next One. Han escuchado perfectamente dónde se movía Vito. Termina cayendo el jugador de Caos. Ronda que será para Virtus Pro. 2-2 en el marcador. Ahora sí han conseguido los rusos sacar el ataque a la zona de lobby correctamente. Y es que estuvo bastante complicado igualmente. Desafortunadamente ese Vas que moría fuera por, bueno, el gas que terminaba de alcanzarle, tenía poca vida, justo se ponía a dronear, terminaba cayendo. Y bueno, el pusheo justo del primer jugador que plantaba también moría. Parecía que la situación se le estaba escapando al equipo de Virtus Pro, pero al final lograron resolverlo eliminando los últimos jugadores. Esa última Nomad, que fue lo que condenó la vida de Vito, les logra hacer el empate en la ronda, en el partido, perdón.
2-2, quinta ronda, nos quedan solamente dos rondas más. Vemos otra vez lo mismo, hasta el mismo Six Pick que habíamos visto antes, una Clash, y después lo cambian a un maestro. Bueno, no sorprende, es el workbook con el que están trabajando ahora mismo. Renuils, que estará jugando con ese Doc, fue importante en esa ronda número 2, si no me equivoco, para Chaos, consiguiendo un par de kills y haciéndolo bien con el Doc, aunque al final lo terminaban tradeando y la ronda se marchaba para los rusos. Veremos si en esta ocasión pueden amarrarla un poquito más el equipo de Chaos. No es interesante para ellos no colocar la tercera ronda aquí, porque la presión sería demasiada en un mapa en el que, si no me equivoco, sigue teniendo cierta ventaja para el equipo defensor. Sí, se podría decir un poco también el estado de forma justo del equipo para el partido, pero podría irse un poquito más para el lado defensor. La verdad es que el partido está siendo más igualado de lo que me esperaba y está siendo un espectáculo bastante bonito de ver. El juego que está teniendo Chaos, por lo menos este Crying, la forma en la que está jugando, esa versatilidad que le da el equipo, ese juego de Romeo tan bueno que estoy viendo por parte del equipo de Chaos, manteniendo como un Romeo por capas en la mayoría de las defensas, el primer jugador, después si ese jugador cae se mantiene otro un poco más atrás, intentar hacer perder muchísimo tiempo antes de intentar retroceder, y aún así suelen dejar a uno bastante rezagado, que suele ser Strekalin. Es lo que me gusta ver por parte del equipo de Chaos, y bueno, el Virtus Pro sigue siendo este equipo ruso donde a veces parece que las cosas son fríamente calculados con mucha matemática y les termina saliendo, o un pequeño error de cálculo y se les va todo, se les hunde el barco, por así decirlo. De momento ha calculado muy bien Shockwave, eliminando a Vito. Buena skin que lleva en el arma Shockwave. Por cierto, me tocó el otro día esta skin para el arma de Doka Heavy, la MK14. Sin más, preciosa. Si queréis ver la repetición para ver de qué skin hablo, me parece una maravilla. Buen ataque de momento. Como siempre, castigando de principio el equipo de Virtus Pro. Y ahora tendrá que reagruparse un poquito los chicos de Chaos. La posición que tiene ahora Crying muy cercana a la zona de escaleras blancas le daría una escapatoria. Y Secretly con la SMG, que se ha tapeado a todo un Milon, quitándose de en medio quizá el personaje más peligroso del equipo de Virtus Pro en esta nueva fase de la European League. Bien, Crying. Termina llevándose una kill Crying, pero el refrag cae bastante rápido por parte de Pasha, que lo termina eliminando. Es una situación de 3 contra 3. Nos queda todavía un minuto y medio por delante. Es básicamente la mitad de la ronda. Vamos a ver cómo hace el equipo de Virtus Pro. Vemos que todavía está WTG fuera. Va a empezar a dronar un poco. Está muy solo Pasha. Y de hecho, Raz lo acaban de tocar un poco. Estaba ahí en la zona principal. Lo terminan dejando injured. El Smoke lo va a terminar matando. Sí, lo va a terminar matando. Raz, que también caía por parte de Virtus Pro. Al final es Next One quien se lleva la baja. Muy bien posicionados los chicos de Chaos ahora mismo, con un jugador en amarillas, otro en Nexo, que acaba de caer a manos de Pasha, y Next One, que está ya muerto ahí. El que se queda dentro de la zona de proyector es Secretly, a quien no le tiene que haber hecho mucha gracia, imagino, que Next One se llevara la última kill, ya que desperdició un humo a la ligera y aún queda muchísima ronda. Le queda nada más, creo que he contado un humo a Secretly en todo lo que queda de ronda. Le queda solo un solo humo y tiene la escopeta que a mano, sí, confirmado. Le queda un solo humo, va a jugar con la escopeta, es la mejor opción que tiene ahí de cerca. Va a aguantar un poco más antes de lanzar ese último humo. Claro, el buceo de humo, que es lo importante. Ahí en el último humo, y ahora aguantar como un campeón esa puerta como puedan, porque va a venir en cualquier momento el pusheo por parte de los últimos dos jugadores de Virtus Pro. Fíjate, Naigal, que yo creía que ese busteo era para piquear a la zona de escaleras de blancas. Al final no lo termina haciendo y van a intentar aguantar, a gastar. Si hay algún tipo de ADS, no es el caso, va a entrar Pasha. El dinero con la SMG, que es muy buena. Y el otro también va a llevarse 3 Secretly en esta ronda con la SMG. Pasha y WTG, que son los últimos en caer. Anteriormente lo había hecho Milon. Buena ronda para Chaos. Otra defensa que sale bien para ellos. 3-2 en el marcador. Veremos si son capaces ahora, en la zona de garaje, de sacar un ataque los chicos de Virtus Pro. Me parecía que pusheaba con la escopeta directamente ese Boca a esa puerta de meeting, y el Smoke estaba ya un poquito lejos. Creo que no tenían información precisa de exactamente dónde estaba ubicado ese Smoke, y el juego de equipo por parte de Chaos le está dando muchos frutos. El estar atentos, el fuego cruzado, el posicionamiento, el mismo Doc ahí todo el rato busteándole. No era para realizar el piqueo, sino para el caso de que le terminaran pusheando él, que aguantara un par de balas más antes de caer al suelo. Al final terminan metiendo la ronda, es otra más para ellos, y vemos aquí los chivis. Sí, exacto, los chivis, que ya los podéis encontrar en la página web de rainbows.six/chivis o en la Ubia Store, los podéis adquirir. Y bueno, algo que ya comentaba anteriormente sobre estos chivis, ya sabéis que si habéis conseguido jugar algún tipo de juego de Ubisoft,
aparte del Rainbow Six, por los logros, faltan puntitos de Ubisoft y 100 puntos es un 20% de descuento. Oye, que cuando compras los chivis, a mí personalmente me va muy bien. Sí, la verdad es que mala oferta no es. Si te gustan los juegos que tiene Ubisoft, puedes adquirir allí unos cuantos puntos para tener más de un descuento alguna vez. ¿Tú cuántos juegos tienes de Ubi ahora mismo? Uf, de Ubi, la verdad es que no sabía contártelos, porque entre todas las plataformas que he tenido, unos cuantos buenos juegos tengo. De los más recientes sí me faltan unos cuantos, pero de los clásicos se puede decir que tengo la mayoría. De los clásicos tengo todos los Assassin's Creed, pero de los nuevos sí que es verdad que ahí no terminé de adquirirlos. Pero bueno, no me pierdo ningún Watch Dogs, no me pierdo nada. Es que lo que saca Ubi es éxito seguro. Tengo yo allí una lista. Cuando pueda, seguro que caen, que hay muchos juegos que hay que probar. Lo que seguimos es con el partido, por lo menos han pasado 30 segundos, un poco más de 30 segundos, 40, 50 segundos, que el equipo de Virtus Pro solamente ha tomado la zona de oficinas, sí. Y el resto del mapa todavía no tiene mucho control. Viene el droneo por parte de WTG, importantísimo en esta zona de Mirza, porque hemos visto a Krayn allí escondido. ¿Le van a ver? ¡No, no! ¡No le va a ver! Hay que dronear hasta el fondo ahora, WTG, obviamente hay que meter el dron hasta que te encuentras ya al final, la pared, ya está, ahí deja de dronear. Si no le veía y se lograba colar Krayn allí, conseguía por lo menos una o un par de kills. En el momento en el que te dicen, están o cogiendo la espalda o intentando abrir por capas, como han hecho muchos equipos rusos históricamente, de entramos en oficinas igualmente. En Empire era mucho de esto, de da igual que defiendan en garaje, empezamos a entrar desde la planta superior, hay un C4 que pueda tener Krayn, hace mucho daño. Vemos allí otra vez la misma situación con Esmo en el baño, le lo droneaban, tardaban un poco. Se termina llevando a Rask. Y el apoyo de Krayn perfecto, ahora Next One, que le va a pedir a un compañero que le abra la trampilla para poder tirarse. Y esta ronda que ya pinta muy bien para el equipo de Chaos. Ojito, porque podrían dar la campanada. Ojito, que podrían sorprender Virtus Pro, que de marcharte tan solo con dos rondas en ataque no tendrían el partido nada amarrado. Chaos, que va a perder un jugador mid-line a manos de WTG. Se quedan sin la mira, se quedan sin un C4. Pero a la ronda le quedan tan solo 50 segundos, Naigal. Y la situación que tienen ahora mismo es bastante curiosa de ver aquí. Vemos a dos jugadores por parte de Virtus Pro que querían confrontar a esos que está aquí. A este jugador del main lobby le consigue quitar la cabeza WTG a Next One. No me esperaba que consiguiera ese kill. Quedó bastante tocado, pero Krayn era el otro en la escalera caracol. Pero es que no hay mucho tiempo. Son 35 segundos y el pusheo tiene que venir lo antes posible. Aquí veo un problema, Naigal. Aquí veo un problema en amarillas y en la entrada del punto hay unos Banshees, se han quitado. Ahora el de la zona de amarillas ya podrá pushear por donde quiera. ¿Ha roto también el de...? Sí, yo diría que ha roto el de garaje. Sí, ha roto el de garaje, pero es que todavía le quedan dos humos al smog. Ahí termina lanzando otro más. Se le han colado. Podría empezar a hacer la plantada. Shockwave, que va a perder la vida a manos de ese maestro. Ha tenido que guardarlo, coge el de amarillas. Lo va a terminar eliminando ahora. Y esta ronda que se va a ir para Chaos. No pueden hacer absolutamente nada. El maestro sigue disparando, pero la ronda se va para el conjunto de las serpientes. 4-2 al cambio de bando. Qué bien elaborada la defensa. Qué trabajazo de los Roamers consiguiendo tiempo y kills. Es que esto está siendo un roameo efectivo en toda regla. Les están haciendo perder muchísimo tiempo. El equipo de Virtus Pro pierde mucho tiempo, muchos drones, intentando quitar a esos roamers de encima, que saben posicionarse bastante bien, esperar a los drones hasta el último segundo antes de romperlos, para que así terminen desperdiciando un poco más de tiempo. Siguen rotando por el mapa, y es que a medida que van cayendo estos jugadores de Virtus Pro, se les escapa el tiempo. Tienen que intentar hacer el pusheo, y es que el equipo defensivo tiene toda su utilidad para intentar denegar este pusheo final. Pues cambio de bando ahora con ventaja para el equipo de Chaos. Les toca atacar a ellos. Primera defensa de los rusos. De los rusos, que va a ser en la zona de Teo. Y al final Chaos, viendo que estaba Valkyria baneada gracias a Virtus Pro, se han quitado directamente de llevar esa IQ. Vito va a estar jugando con el Sledge definitivamente. Sí, intentar sacarle provecho a esas granadas más que, sí. Que el buscar aparatos electrónicos, que claro, la Valkyria pues bueno, ya no va a hacer daño. No me había fijado en esto. Secretly lleva 10 kills. Oh, sí. 10 kills, 2 deaths. La verdad es que yo nunca de... Estaba jugando con Smoke, si no me equivoco, todas las rondas. Y Secretly, que se ha granjeado 10 kills, que podían haber sido 11 si Next One no le hubiera quitado la kill de esa Ashe.
en la zona de lobby anteriormente. Sí, que le hizo desperdiciar un humo en un cadáver, básicamente. Pero bueno, pequeñas situaciones que a veces pasan y vemos a Guerras. Vale, pensé que iba a intentar hacer un pique por la ventana, pero no es el caso. El equipo de Caos, que se mueve bastante rápido, intentar tomar control. Parece a mí, puede ser que vayan directamente a tomar amarillas directamente por la ventana. Vemos ahí el posicionamiento de las Nomad en el balcón, evitar cualquier run out. Hay que tener cuidado con esas ventanas de piano también. Vemos que posiciona la Nomad. El Pulse Skin está cerca de aquí. Toda la información que va a conseguir ahora, medio equipo de Caos está de este lado. Pues ya ha visto un par de jugadores, el pre-shot, que no es nada malo. Y el problema es que ahora ya saben que hay gente. ¡Abre la zona de la puerta! Ese T4 que creo que se ha quedado enganchado en algo, no ha ido tan lejos como parecía. Y pasa que aparte se queda a mitad de vida. Pues buena intención la que tenía aquí el equipo de Virtus Pro. Ahora ese pulse que estaba muy bien aguantado por parte de Next One. Y es lo que te comentaba en la previa del partido. Qué bien están jugando los jugadores nuevos de ambos equipos. Otro jugador que va a terminar cayendo, ¿no? Estuvo ahora bastante de hecho. Ahora se cargan a Shockwave. Era el que estaba en la zona. Lo acaban de ver con el dron. Y va a ir rápidamente Next One a intentar buscarlo. WTG termina cayendo a manos de Secretly ahora. Y Rain Wheels que se cuelan amarillas. Kill sobre Shockwave. Lo hace Pasha sobre Vito, pero la ronda que pinta bien, aunque Milon reacciona, se carga al señor Next One y a jugar agresivo en la zona de baños. Podría haber una cabeza más, le corta perfecto Renuils y Pasha lo hace sobre Crying. Una situación de 2 contra 1 ahora, pero el jugador de Virtus Pro todavía tiene algo de posibilidades de hacérselo. El equipo de Caos, que hacía un ataque bastante bueno, han perdido ya a 3 efectivos. Tienen que intentar realizar el pusheo, pero claro, el droneo viene primero porque queda un minuto todavía por delante. Hay muchísimo tiempo. Lo logran ver desde amarillas. Renuils haciendo el traqueo a través de la pared. Con un Walvan termina quitándose a ese Pasha de encima. Y es otra ronda más que se lleva el equipo de Caos. La primera de ellos en el bando atacante. Ross, qué bien está jugando Caos en este partido. Mucho, mucho, toda una sorpresa las que estamos teniendo en esta segunda fase de la European League por parte de Caos, una por parte de Team Secret. La verdad que se están poniendo las pilas. Esto ya no es Pro League, ahora sí que te vas al pozo. Ahora es muy importante, Naigal, hacer buenas fases, buenos stages en esta European League para conseguir puntos, para llegar a Majors, para llegar a Invitationals, para, bueno, demostrar que ya no es lo que pasaba anteriormente, que bueno, estoy en Pro League y me relajo. No, aquí ahora hay que trabajar como lo están haciendo estos equipos que históricamente no estaban en su mejor forma y que ahora parece que han encontrado la tecla en la cual apretar, ya sea trayendo talento nuevo, como ha podido hacer también Caos, o bueno, lo que nos haya hecho también Team Secret, que ha sido también algo similar. Ojito, ¿Pasha? ¡No! Mira, esta noche no duermo si hace falta, pero yo tengo que aprender a subirme ahí. La verdad es que he visto ya unas personas ubicar unas Melusis que tú dices, este tío se la pasa todo el día metido en un servidor privado ubicando la mejor posición para una Melusi y que sea totalmente horrible de luchar contra ella. Muy fan de lo que acaba de hacer WTG, aunque yo colocaba siempre la segunda electrogarra en medio de las dos paredes, porque en el caso de que tengan algún tipo de Kali, no se te rompa. La puedes recoger y la vuelves a tirar. Hace un poquito de Kali trick. Lo curioso de esa Melusi que montó encima de esa caja es que a la hora de que estás pushando el garaje, cuando estás atacando, tienes que mirar para adelante y para la izquierda, más que todo. Izquierda, que tienes la amarilla, la posición de tubos, el pasillo de seguridad, hacia adelante ya la entrada de cocina, y un poco hacia la derecha lo que sería la rotación de final o si hay un jugador detrás de la van. En el momento que te posicionas ahí al lado, es que tienes que estar mirando siempre hacia adelante y tienes la trampa de Melusi justo atrás. Y estás en una posición donde probablemente el mal de ojo de maestro te esté dando, así como Ras le acaba de dar a Vito y consigue la primera kill de esta ronda. Complicándole. A Vito sí que le han dejado en una mala posición ahora mismo en la gala. Sí que le han dejado en una posición en la cual no quiere estar absolutamente nadie y en la cual se ha visto involucrado porque Rask lo ha querido. Qué bien se le da a Rask este Jagger, qué bien se le da hacer daño, moverse en defensa, ser una molestia para los equipos atacantes. Y ojito Pasha, qué balita sobre Next One.
¡Oh, por favor, señor! Pase aquí reventando cabezas de la mejor forma posible. ¡Qué bonito el end de este señor! ¿Cómo logra conseguir esa doble baja allí? Y termina retrocediendo. ¡Uf! Saca y el tocado. ¡Sale también por la puerta! ¡Se lleva Secretly! ¡Por Dios, pasa hasta el último ya! Termina de cerrar la ronda. Termina de matarlo. Totalmente de acuerdo, pero... Naigat, que tienen una Nomad. ¿No había Air Jab fuera? No sé si lo habrán destruido con alguna utilidad antes, o si la Nomad en sí... Es que solamente ha colocado un Air Jab. Claro, claro, ha colocado un Air Jab solo. Es que no le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo. ¿Cómo no le ha dado tiempo? Ha tenido dos minutos para colocar Air Jab fuera. Si lo primero que haces con la Nomad es colocar los Air Jabs para los runouts. Bueno, por lo menos se termina llevando a uno. No va a ser una defensa perfecta, pero es que a lo mejor por el posicionamiento justo donde estaba y con lo que empezaron a caer sus compañeros, se le ha ido un poco de control total esta ronda al equipo de Caos, que le estábamos viendo jugar bastante bien. El ataque que hacían tenía muy buena pinta, pero es que por lo que estoy viendo, Virtus Pro acaba de descubrir cómo solíamos jugar los rusos, cómo destruimos al mundo. Un juego agresivo que no te lo esperas, que atacas como si fueras inmortal, te lo crees en tu cabeza y terminas haciéndolo en la partida. Pues tenemos a Pasha, que acaba de destruir al equipo de Caos. Y ahí Milon escuchando muy bien lo que pasó afuera de la zona de amarillas. Tiro a la cabeza, Renuils termina cayendo. Ronda para Virtus Pro. Y esta ronda hace mucho daño, ¿eh? Esta ronda, la forma en la que la ha jugado Pasha, ha sido tremenda. El apoyo a la posición que tenía Rask anteriormente con ese Jagger. Bueno, la verdad que ha sido un rondón de los rusos. Y ahora a ver cómo se les da en la zona de lobby, porque tienen mucho que remar, mucho que remontar. Es un camino bastante largo, pero si lo logra aguantar de esa misma manera el equipo Virtus Pro, se lo va a complicar muchísimo a Caos, porque parece que cuando empiezan a darle a atacar, a defenderles de esta forma, o sea, es un ataque-defensa, diría yo, de una forma tan ofensiva en esa defensa, parece que se les termina de descontrolar un poco lo que quieren hacer. Empezaban a caer poco a poco todos, también es que ha sido un juego de timing y game sense por parte de Pasha bastante bueno. Les lograba pegar básicamente todos los prefires. Lo que él pensaba en su cabeza lo hacía y le terminaba saliendo una baja. Hasta cómo jugaba arriesgado saliendo por el mapa y terminaba consiguiendo hasta la kill que parecía que no iba a ser posible tampoco. Pero hombre, le están sacando provecho al arma de la Melusi, como no hay manera. Ahí vemos la repetición. Mira la baleta de Pasha, la primera de las tres kills que ha hecho. Tremendo. Tremenda la bala de Pasha encontrando a Next One. Y ahí ha empezado una vorágine, encontrando otra balita. Aquí en la marca que le hacía su compañero, caía el señor Crying y luego salía por amarillas para encontrar un jugador haciendo rappel. Exacto, la verdad es que destrozó totalmente el equipo de Caos en esa ronda. Vamos, si lo logra hacer el equipo de Virtus Pro nuevamente. Vemos a Milon ahí reforzando solo en el garaje, pero tiene tiempo. Si quiere reforzar la última chapa, nadie va a poder llegar a meterle un disparo mientras lo hace. Bueno, los timings que están totalmente trabajados, para todos los equipos. En ese punto yo creo que ya cualquiera sabe un poco el tiempo que puede tardar una gente corriendo desde el respawn hasta el mapa. Normalmente casi todos los mapas suelen ser y ahí aparte, claro, es lo que te digo, que salir de gasolinera para llegar hasta el punto en el que puedas ver la zona de garaje, yo diría que 8 segundos siendo una Ashe, 10 o 11 siendo cualquier otra cosa. Rompió el Ajab, lo rompió perfectamente a la primera, sin salir por la ventana, simplemente se acostó en el suelo y ya se han quitado el Ajab de balcón. Y está jugando allí bastante cerca a Showe, que han sido quien rompió el Ajab. Así que ojo con eso, que lo tiene preparado para saltar. Bueno, y ahora Shockwave, que podría incluso colocar el típico de Magneto fuera en la zona, sí, de balcón, si quieren crear otra cosa. Next One, que se carga doble de G, y otro que bajaba, Pasha, que estaba buscando hacer el apoyo, termina cayendo. Otra kill para Next One, otra kill para Chaos, que van bien encarrilados en esta ronda para intentar colocar el punto de partida. Sería una sorpresa para todos. Totalmente, porque Next One se acaba de molestar y pintó la escalera amarilla de rojo, llevándose esos dos jugadores de Virtus Pro de primeras con bastante tiempo por delante para seguir sacando información. Se nota ya la confianza que tiene allí el Dromeo, que es bastante efectivo, un par de metros por delante del jugador. Pero el problema es este, tienen que conseguir la ubicación de ese Milon antes de intentar pushar esa puerta, porque si no va a ser como una moledora de carne molida, básicamente. Una moledora de carne molida. Es doblemente molido esto. Reencontrar con Milon, se ve también Next One involucrado en su baja. Va a caer a manos de Shockwave. Termina llevándolo lo de encima, pero es un 2 contra 4. Todavía queda un minuto por delante. Aunque Raz está sacando bastante información. Y tiene de 4 aún, Raz, que ahí podría hacer mucho daño.
caen más discos, el equipo de Caos, que me parece que no están logrando meter ningún dron, pero lo que mete Razek es el C4 sobre Nenuils, 3 contra 2 esta ronda, que parece que se le está escapando el equipo de Caos. Cuando Virtus Pro se me pone un poquito agresivo, le sale. Para mí el problema de Caos ahora, cuando van a ver perfectamente la posición de ese pulse, el hecho, y lo que me preocupa por su parte, es que estaban jugando muy separados. Sigrelli, que se va a llevar la baja, dejan a su web en solitario, en baños. El timing, que no es nada bueno, saben perfectamente dónde está y va a venir Crying. En vez de plantar el Sedax, han dicho, mira, vamos a por la kill. Podrían haber aguantado baños perfectamente y que un jugador plantara el Sedax, pero han querido ir a buscar a ese último jugador, a ese Wamai que estaba jugando dentro de la zona de baños. Punto de partida para Caos, peleando para sorprender en este partido contra los chicos de Virtus Pro y conseguir su segunda victoria en esta European League. Les dejaría con 7 puntos a esperas, a expensas de lo que haga Team Empire en cuarta posición. Sí, justo lo que estaba mirando ahora, la tabla, el posicionamiento que quedarían, esos puntos que les vendría, obviamente es de maravilla, el equipo de Caos que estaba en esa parte del medio, hay equipos que están en un peor estado, podríamos decir, por lo que tienen buenas opciones de mantenerse en la parte media alta de la tabla, de verdad, y sobre todo porque les queda una sola ronda para asegurarse la victoria en este partido, y el equipo de Virtus Pro está a mitad de camino todavía, las jugadas agresivas que les terminan de salir, la mayoría de ellas bastante bien, pero se les está escapando el partido. Ahora solamente tienen opciones de lograr conseguir el empate, sumar un puntito que sea y de que Caos no siga escalando posiciones e intentar alcanzarles en la tabla. Y no hay malos números individualmente para Virtus Pro, tenemos a un pasado Ras con 9, Milon con 7, y esta diferencia de rondas está más abultada de lo que el partido se ha visto en el servidor, los del partido se ha visto. La verdad que sí, sí. Sorprendente, cuanto menos. Ojo, las 12 de Secretly ya pesan también, ¿eh? Sí, creo que han sido, creo que solamente dos rondas que han llegado a ser ataque o defensa perfecta en lo que llevamos en todo el partido, pero la mayoría de las rondas han terminado disputadas con bastantes kills, normalmente con dos jugadores como mucho vivo en uno de los equipos. Se han luchado bastante bien durante todo el partido, pero el resultado al final solo se puede ir para uno de ellos, y en este caso Caos es quien lo está terminando de hacer mejor para conseguir ese 6-3 en el marcador. Vamos a ver si terminan de cerrar el partido aquí o si Virtus Pro puede remar un poco más hasta el empate. Estaba mirando ahora si el resto de casters habían colocado sus predicciones de forma online, que parece que no ha sido el caso. Conozco la tuya, conozco la de Alex Polo y la mía. Estoy mirando ahora mismo a Nadonai, que tampoco ha colocado nada por redes sociales. Y claro, el tema está que de los casters encuestados más el chat de Twitch, todos hemos votado lo mismo. Todos, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Si no, este partido lo ganaba 7-2 el equipo de Virtus Pro. Sí, pues parece que en predicciones seguimos fallando un poco de todo. Lo que nos fallan son los jugadores. El problema es que tenemos que meter a alguien en nómina, legal, que vote diferente a lo que todos opinamos. Sí, sí, exacto. Cuando hay mayoría de algo, tiene que votar sí o sí al contrario para que por lo menos se diga. Aquí hay uno que sabe. Claro, hay que meter a alguien en nómina. Yo no sé quién tiene que ser, pero alguien tiene que encargarse de perder todas las predicciones, pero que el resto las hagamos bien. Ahora el equipo de Caos, que lo vemos aquí abriendo agujeros allí, Crying consiguiendo ángulos, y así como Secretly termina llevándose a Shockwave, que hace Smoke, una baja importantísima para el principio de la ronda, porque ya no hay humos para el final de ella y que todavía queda la mitad de esta ronda por delante. Eso sí, la información que está sacando Ras con el pulse casi buenísima, todas las rondas. Sabe que está quieto, sabe que está dominando. ¡No, que la mesa! ¡Oh, qué listo! El ¡qué bait. Baiteada! ¡Qué baiteada! ¡Precioso! Ha aguantado Renuil, se ha puesto a mirar drones, sabía que ahí no le podían hacer nada y tranquilamente ha hecho que el pulse desperdicie ese C4. Ahora están un jugador por debajo, el Smoke, aparte, que es el que ha caído, no tiene los humos, Rax no tiene C4s, no le queda utilidad a este equipo de Virtus Pro en la defensa, tan solo lo que pueda seguir tirando WTG. Ese de Magneto que era, parecía más una trampa mortal que para ayudarle, se la terminaba pegando encima al Jagger y la granada se la traía. Ay, hacia el Crying y Nexman con las kills.
va a conseguir la otra por abajo, no va a ser posible. No sale nada, no sale nada. Pasa que lo intentaba, al final no acertaba ni las balas ni la granada. El Sedax que lo va a plantar Sickly sin ningún tipo de problema. Ronda en contrarreloj para el equipo de Virtus Pro. 5 contra 2. Y esto que tiene toda la pinta de teñirse de verde. Buen corte de por parte de Next One. Queda tan solo ese pulso de WTG. Intenta subirle, corta Pito. 7-3 al cambio. Bueno, al final de partido se lo termina llevando el equipo de Chaos. Sorpresa, sorpresa que tendremos que digerir, Naigal, y que lo haremos en una pequeña pausa, porque yo ahora mismo no quepo en mí de la duda. Partidazo impresionante el que tuvimos totalmente por parte de Chaos, y que se merecen totalmente la victoria por cómo lo han jugado. Nos vamos a una pausa y volvemos en nada.